atrás de nosotros. Y estrenando camarógrafa nueva. Tan linda doña Paulina, es un amor. Ella está atrás de cámaras, ella vio las penas que estábamos pasando nosotros por querer grabar. Pero ella, miren, pilas, va. Entonces seguimos acá con ella, repartiendo bendición de parte de todos los que siempre colaboran con el canal. ¿Y de parte de quién venimos? Hoy venimos de parte de Michael Vega Ortiz, Encarnación Ayala, Dalila de Estados Unidos y Beatriz García. Esto va a ser una sorpresa, bueno, no sorpresa, sino que va a ser algo que les va a quitar, ¿cómo le dijéramos? Incomodidad. Porque ahorita les vamos a enseñar por qué decimos eso. Entonces le damos gracias a estas cuatro personas, que gracias a ellas vamos a hacer eso. Y Nanchi va a dar la noticia. Así es, mis queridos suscriptores, la primera vez que venimos a grabar este caso, vimos muchas necesidades que tenían acá. Una de ellas fue la cama, otra el molino, y ahorita en esta que vamos a tratar la manera de componerle el polletón o el... ¿cómo se le llama en otro lugar? Polletón, fuego, estufa artesanal, o como ustedes lo conozcan, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de que las abuelitas pues ya no estén inclinadas para cocinar, sino que estén lo más cómodo posible, que esté a la altura de ellas, y así ellas puedan cocinar con más amor y más sabor, ¿va? Que sea abuelita. Sí. Bueno, ahorita vamos a mostrarles. Gracias, abuelita. Ahí sí. Bueno. ¿Sí? Ajá, por favor. Como les decimos, va mucha el polletón de ellas, mayor conocido aquí en Guatemala. Está muy bajito, van a decir. Sí, la abuelita, ¿puede mostrar usted? Incluso cuando venimos a conocer a la abuelita Catalina, ella estaba acá, sentadita en este banquito y tratando de cocinar. Algo que para mí es bien incómodo en este ratito que estoy acá. Para la abuelita debe ser mucho más incómodo, porque ustedes saben, ¿verdad? Por la edad y todo. Entonces, los suscriptores pudieron observar todo esto. Y como siempre, ¿verdad? Son ángeles que responden a cada llamado que hacemos. Entonces, nosotros llamamos a doña Paulina. Ayer la llamamos y le comunicamos que íbamos a venir hoy, que preparara a algún albañil que pudiera hacer este trabajo. ¿Y qué creen ustedes? Algo que a nosotros nos agrada tanto, ver cómo las personas, ellas mismas, son autosuficientes. Tratan la manera de hacer sus cosas ellos mismos. Eso se llama para mí sobrevivencia, va. Entonces nosotros le preguntamos a doña Paulina y el albañil, así va, como que dónde está y quién es. ¿Y qué creen ustedes? Don Eugenio, ¿verdad? Don Eugenio va a ser la persona que se va a encargar de terminar de armar esto. Como les digo, a mí es algo que a mí me agrada mucho, saber que ellos mismos hacen sus cosas, que tratan la manera de, como quien dice, economizar, porque aquí tendríamos que haber pagado mano de obra. Gracias a la inteligencia de don Eugenio no se va a hacer. Entonces, si esto sobrara, vamos a comprar alguna otra cosa que ellos necesiten. Entonces, don Eugenio, le doy el espacio a usted. Díganos qué necesita comprar o qué cantidad. Mire, pues, lo vamos a explicar. Lo que nosotros queremos es que quede una altura normal, para que no se estén agachando mucho ellas. Sí, la altura normal que se vaya. Aquí. ¿Sí, pues? Ajá. Entonces, necesitaría, ¿no? Va, solo vamos a anotar. ¿Me presta su cuaderno, doña Paulina? Disculpe. Aquí hay una venta, ¿va? De materiales aquí abajito, ¿va? ¿Cómo anda? Aquí hay una venta de materiales aquí abajito, ¿va? Sí. Bueno, Nancy. ¿Cuánto de blog, don Eugenio? Vamos a ver, voy a hacer un inverso. Ya tiene usted, bueno. ¿Don Eugenio es albañil? No. Ah, ¿de verdad? Don Eugenio, de todo le das de aquí, ¿va? De todo. Es que así debe de ser. Para mí, así debe de ser un hombre, ¿va? Debe saber de todo un poquito. Un poquito cada cosa. Como sí. Es la plancha, este lo van a poner, ¿va? Ajá, eso sí va a caer arriba. Yo digo que del mismo tamaño, solo subir de alto, ¿verdad? Sí, pues. Yo llevaría... ¿De cuánto es el alto del bloque? 15, ¿o no? 20. 20.
20. Unas tres, llevaría tres y la. 20, 40, 60. Tres, cuatro. Cuatro. Cuatro hiladas. Cuatro hiladas. Sí, ve para que estén. Sí, ves. A este tamaño va. Sí, de este tamaño, 80. Ajá, 80. ¿Bien, doña Paulín? Sí. ¿Le queda bien ahí? Sí. ¿Sí? ¿Ya midieron con doña Paulín? No. Va. Sí, está bueno la estructura. Vale. Entonces, ¿cuánto sería, mi mujer? Sería. Tres. Tres bloques así para allá. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro líneas lleva así cuadra. Uh-huh, cuatro líneas, pero ¿cuántos bloques en sí? Serían. Dos. Cuatro por tres. Doce. Cuatro por tres, sí, es dos. Exactamente. Doce bloques. Doce bloques lleva. 12 bloques. ¿Qué más aparte de bloc? Digamos si lleva el ladrillo. Usted pida lo que necesite. Ajá, usted pida lo que necesite. Probablemente 50 ladrillos. 50 ladrillos. ¿Cómo son chiquitos? Ajá. Y todo va colocado por dentro y lleva una fila encima. ¿Qué puede contar de que el bloque no se arruine? 50 ladrillos. Sí. No, y para que se mantenga caliente, ¿verdad? Exactamente. Ajá. ¿Qué más, don Eugenio? Cemento. ¿Hierro no lleva eso, va? No, ¿sí? Hierro sí no. Eso es solo bloque y ladrillo. Cemento, una bolsa. Una bolsa. ¿Seguro que con una bolsa? Sí. Okay. Porque solo la sisa y... Ah, ok. ¿Qué más, don Eugenio? Serían 12 bloques, 50 ladrillos y una bolsa de cemento. Exactamente. Arena. La arena tenemos nosotros aquí. ¿Tiene? Sí, tenemos. Ok. ¿Y cómo es la composta? ¿Por qué eso no tiene composta? ¿Qué es eso? ¿Para meter la leña? Sí, para meter. ¿Para cerrar? Leña. Exactamente. Así como esto, ¿verdad? Ay, 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 ay. Sí, ¿y dónde encontramos eso? Esto no es lo revelaron, pero no está bien. No. Eso también quería mencionar, que por si vieron esta estufa, es una estufa artesanal también, pero ya no está buena. Por si vieron ustedes y van a preguntarse que por qué no la usa doña Paulina, ya no sirve, porque ya está todo... No, es que, digamos, lo que nosotros hacemos tiene que llegar hasta aquí. Digamos esto no, por aquí está cuadrado, solo aquí meten la leña, pero no, sí, pues, no funciona ya. No, pues. Por eso no lo... No, pues es cierto. Va, entonces, ¿cómo hacemos para conseguir esa compuerta? ¿O qué necesita para hacerlo? Sería solo encargarlo, la compuestecita. ¿Usted sabe dónde encargar? Sí, pues donde venden las planchas, ahí se compra. Va, entonces, mire pues, eso lo vamos a dejar de último. Ajá. Para cuando nosotros vengamos. Pero usted va a hacer favor de ir a averiguar el precio. De la compuerta. De la compuerta. Entonces, yo le llamo aquí mañana o pasado mañana a doña Paulina y nos dice usted el total. ¿Quedamos así? Sí. Entonces, solo vamos a ir a comprar ahorita eso. Ahorita sí compramos el material. ¿Qué? Ajá. Hora es? Las 2:30. Ah, bien. Mira, pues, don Eugenio. Vamos a ir a comprar el material que usted nos mencionó ahorita. Y yo me imagino que usted mañana lo empieza a hacer. Bien, sí. Bueno, y en la venta de materiales, a ver si lo van a dejar ahorita también. Yo que sí. Bueno si no, a... mañana, de todas formas, bueno, pero vamos a ir a pagar. Como nosotros mañana vamos a andar por acá otra vez, entonces vamos a pasar mañana para ver cómo va el trabajo. Y de repente nos venimos a almorzar acá con usted. ¿Me parece? ¿Les no parece? Se vaya a preocupar que nosotros vamos a traer qué comer. Adiós, mamá. Vamos a compartir con ustedes. ¿Oyeron? Va. Va, entonces así quedamos, Eugenio. Vamos a ir a. Vamos a ver si lo vienen a dejar ahorita o mañana. Pero lo vamos a ir a pagar. Y nosotros mañana vamos a ir a venir a vistequear cómo va usted, pues. Uh-huh. Es para enseñarle a los suscriptores, ¿va? Que cómo va su trabajo. Que estilo hace usted. Ajá. Que estila. Y por si alguien quiere algún trabajo de albañilería acá en Quetzaltenango, aquí está un Eugenio. Diga usted, si hace algo, falta ahí, avísenos de una vez, porque aquí andamos. Yo lo que recuerdo, pues... Que este tiene que traer una su molde. Uh-huh. Ah, ¿en toda la orilla? Sí, fue la orilla. De hierro. Ahora como este no tiene. Solo está sobrepuesto. Sí.
¿Qué le faltaría ahí? Una horita así como sí, esta, ¿ve? Pero eso también lo hacen allá en la compuerta. Lo hacen. Va, entonces pídalo de una vez, ¿verdad? Pero lleve la medida o no sé cómo. Ajá, sí. Lleve usted ahí la medida y nos, como les digo, yo mañana les llamo. Y como mañana sale. Le voy a apuntar los nombres de los suscriptores. Bueno, entonces, Nanchi, vamos a ir a pagar eso. Sí, ya mencionamos esto. El largo tiene 92.5. ¿92.5? Sí. ¿Y de ancho? Para de ancho tiene... Unos 40. 46. 49. 46. 46, ¿eh? De ancho 46 es de largo. Bueno, usted nos avisa, ¿oyó? Lo averigua. Y nos avisa, como le digo, tenemos que venir otra vez a por estos rumbos y a ver qué llegamos. Bueno. Bueno, Nachi, entonces, vamos a pagar. Sí. Solo déjeme ver. Mira, ahí está la secre trabajando. Ahí está la secre. 24-7. 24-7 significa que no duerme la muchacha por atender el teléfono. Créanle ustedes. Bueno, esos nombres, como les repito, doña Paulina los pide porque ellos oran por ellos, los bendicen. Sí, porque si no, solo recibo y recibo y recibo, así lo vale. No doy nada, pero está en las manos de mi padre. Así es, mamá. Hay que ser agradecidos. Sí. Bueno, bueno, pues, Nancy, ya están acá todos los nombres. Mire, usted ya puede orar por ellos, que es la forma más agradable de poder agradecer. Tome aquí, mamita, su lapicero. Entonces nosotros nos vamos, don Eugenio se va con nosotros para ver lo del material, ¿verdad? Entonces, ahorita les traemos a don Eugenio. Ay, no. Ay, no. Mejor si se lo llevan, dice doña Paulina. Bueno. Bueno, vamos. Yo no le sé nada. Mi mamá, ella siempre tratando la manera de agradarnos, de quedar bien con nosotros. Hoy nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Elotes y manzanas. ¿Ah? Elotes y manzanas, dijo. ¿Todo eso es lo que usted siembra ya, no? Aquí, ¿no? Sí. Los elotes y las... ¿Y las manzanas también? Las manzanas, aquí. Es que yo digo que las manzanas acá se dan como que fueran allá... Los limones. Sí, pues bastante. En el cerco. En el cerco. Usted aquí pega esa manzana, ¿va? Esas manzanas se llaman camuesas. Solo de ese tamaño son. ¿Son las porosas, no? ¿Las otras? No, eso. Las porosas son otras. Otra clase. Sí, sí, sí. Oh, ya. Pero. Pero esas se acaban muy rápido. En cambio, eso no, porque yo vi ahí para el mes de noviembre. Todavía. Sí, todavía aguanta. Ah, vaya, mamita, como usted quiera. Manzana, bueno. ¿Cuántas manzanas acá? Con todo y canazo se mueve. Estos no son de aquí, esos se vienen hasta allá. Y donde hasta están esas casas, allá abajo de la montaña. ¿Hasta allá? Sí. ¿Hasta allá va usted? Hasta allá tenemos tres cuerdas. Ay, Jesús. Allá vienen estos. Sí, para la... ¿Y en el lomo los trae usted? Sí, pues, como es pequeño. ¿Y cuando ya trae todo, flete? ¿O así aquí? Sí, para dar flete, porque. Ahora el de aquí ya están todos duros. Ah, sí, pues ya no, maíz. Ya puro maíz. Puro maíz. Ahora estos tres los tíos. Bueno, entonces. Vamos, pues, don Eugenio. Bueno, entonces digo que nos despedimos de una de las. Ajá. Eso es de usted. No, es de doña Paulina. Vaya, mamita, ahí venimos mañana. Mañana les caemos por acá, ¿oyeron? Entonces, ahorita vamos a ir a pagar lo que se va a necesitar. Y como le dije, si no conseguimos hacerlo aquí, nosotros se lo traemos a Shell. Vamos. De doña Paulina, ahí se cuida, ¿oye? Dios le bendiga a usted, que Dios lo cuide, donde usted camine. Vaya, mamá, ahí venimos mañana. Bueno, pues se cuida, mamá. Sí.
Dios. Gracias, don Diego. Que Dios bendiga a usted. Gracias. Bueno. De mamita. Gracias, abuelita. Te cuida. Te cuida mucho. Bueno.